Señor alcalde, señores si miembros del Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores, señores invitados, vecinos que nos siguen a través de Mira TV, buenos días. El área 1 de la semana del 20 al 26 de septiembre realizó las siguientes actividades, charlas de orientación y capacitación. El día miércoles 25 de 9 a 10 horas en el Colegio Adviento de Miraflores se dio una charla a 50 alumnos. El día jueves 26 de septiembre. Se instaron dos charlas penales de seguridad y empleados de la tienda Plaza Bea de 13 a 14 horas, 45 asistentes y de 16:30 a 30, 45 asistentes. Se les orientó sobre la medida de seguridad que deben adoptar en los locales comerciales, formas como operan los sujetos denominados tenderos, cómo controlar este tipo de ilícitos, recomendaciones generales, forma de intervenirlos y su si entrega de volantes con números telefónicos de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Servicios especiales, se continúa con los servicios especiales dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en las iglesias y templos del Área 1, en los colegios de la jurisdicción, en las calles y avenidas con restaurantes de gran afluencia del público, en el Lobo de los las 24 horas, atención en el Módulo Santa Cruz, esta semana se brindaron 11 atenciones, seguridad en los malecones, puente del distrito a cargo de la Brigada Canina 16 a 22 horas, el domingo 15 de septiembre se llevó a cabo el programa de Estando Mi Mascota, en el Parque Francisco de registrando 75 canes, y asistieron 100 vecinos. En la Playa de la Jurisdicción, las 24 horas. Operativos, en la presente semana he realizado los siguientes operativos. Motos lineales, con el apoyo del Escuadrón Sur y de la Comisaría de Miraflores, hemos intervenido a 182 motos, poniendo en disposición de la Comisaría de Miraflores, 8. Dos por no contar con SOA, tres por no tener licencia de conducir, uno por no tener tarjeta de propiedad, y dos por, y por licencia de conducir falsa. Trabajadores en obras de construcción. Durante la presente semana he realizado, en coordinación con la Policía Nacional, 10 obras de construcción. Hemos intervenido un total de 421 obreros, encontrándose solamente un requisitoriado. El señor Rivera Reaga Lino, solicitado por el Juzgado Penal 23 de Lima por motivo de alimentos, fue trasladado a la Comisaría de Miraflores. Comercio ambulatorio en coordinación con la unidad de fiscalización, hemos intervenido, hemos hecho tres operativos y 59 ambulantes. Lavadores de vehículos, 14 operativos, decomisando respectivos baldes y utensilios utilizados en esta actividad. intervienen esta semana 52 lavadores. Recicladores, tres operativos con respectivos decomisos de reciclaje y puesto de disposición de camiones compactadores. intervienen esta semana 46 recicladores. Patrullaje integrado con Serenazgo y San Isidro. dos. El día viernes 20 de septiembre en la avenida Arequipa en de 22 a 00 horas y el lunes 23 de septiembre en el Parque Mora de 18 a 22 horas. Taxista Ormitón en la vía pública se ha orientado un total de 38 taxistas. Intervenciones restantes no han habido. Encargos, doctor, se continúa con los operativos acantilados con el fin de erradicar la presencia de gente mal vivir. Eso es todo, doctor. Bien, muchas gracias.